Con éxito finalizó el torneo descentralizado de microfútbol, el cual recorrió varias polideportivas de la ciudad. Bueno, el torneo descentralizado de microfútbol deja un gran balance en cuanto a lo deportivo, ya que, como es sabido por todos, pues Barranca Bermeja es una de las potencias a nivel nacional en cuanto a fútbol de salón hablamos. Un buen nivel demostrado por parte de todos los equipos participantes. De verdad que nos sentimos muy contentos y muy, muy satisfechos por el trabajo realizado en este torneo. Damos las gracias igualmente a todos los equipos que participaron, tanto a los que quedaron eliminados tempranamente como a los que llegaron a las últimas instancias. Luego de la final entre los equipos de Sergios y Miraflores, el cual se llevó el título el primero en un vibrante partido, lo cual le permitió alzarse con el título. Los invitamos a seguir participando en nuestros eventos que realizamos con mucha responsabilidad y con mucha seriedad. El campeón del torneo pues, se lleva 3 millones de pesos en efectivo, el segundo puesto 1 millón de pesos en efectivo, más trofeo al igual que el campeón, goleador 150 más trofeo, valla menos vencida 150 mil pesos más trofeo, y tercer puesto 300 mil pesos, cuarto puesto 100 mil pesos. El cuadro de honor quedó de la siguiente manera: campeón Sergios, subcampeón Miraflores, combo de hostia tercer lugar, cuarto lugar MVP, goleador Cristian Durán, valla menos vencida para el quinteto de MBQ. Desde ya se trabaja para lo que será de nuevo el torneo descentralizado de fin de año.